Así es el poderoso Ka-52 Alligator ruso. En medio de la turbulencia y el caos del campo de batalla, este helicóptero emerge como un símbolo imponente en la supremacía militar rusa, diseñado para operar en las condiciones más extremas. El Ka-52 combina tecnología de punta y armamento devastador. Con su capacidad para ejecutar misiones de reconocimiento y ataque con precisión quirúrgica, el cocodrilo siembra el miedo en el corazón del enemigo. En la reciente operación en Járkov, este titán del aire demostró su letalidad, aniquilando el cuartel general de los mercenarios polacos y enviando un mensaje claro a todos los combatientes. La potencia y precisión del Ka-52 son inigualables. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El Ka-52 Alligator se ha consolidado como un símbolo de la destreza militar rusa, equipado con sistemas de navegación avanzados y armamento de última generación. Este helicóptero es capaz de operar en las condiciones más adversas. Su capacidad para ejecutar misiones de reconocimiento y ataque lo convierte en una herramienta formidable en el campo de batalla. La elección del Ka-52 para la operación en Járkov no fue casual. Este helicóptero ha demostrado ser invaluable en diversas misiones, desde reconocimiento hasta ataques directos. Su diseño aerodinámico y capacidad de maniobra en terrenos complicados le permiten operar donde otros helicópteros fracasarían. La asociación del Ka-52 con el misil Product 305 resultó ser una combinación letal. El misil Product 305, una adición relativamente nueva al arsenal ruso, fue el arma elegida para el asalto en Járkov. Este misil, en servicio desde hace apenas un año, ofrece una precisión sin igual gracias a su cabezal de guiado óptico. Montado en los Ka-52 Alligator y Mi-28NM Night Hunter, puede atacar objetivos a una distancia de 14,5 kilómetros, fuera de alcance visual de la tripulación. La eficacia del Product 305 reside en su diseño, con una munición de 100 kilogramos y una ojiva de 25 kilogramos. Está diseñado para maximizar el daño en el impacto. Los misiles fueron lanzados con precisión, aniquilando casi instantáneamente a un considerable número de oponentes en el cuartel general de los mercenarios polacos en Járkov. El ataque fue devastador. El cuartel general se convirtió en una masa de escombros y humo. Los mercenarios polacos, conocidos por su ambición y brutalidad, no tuvieron oportunidad de reaccionar. Estos combatientes, que llegaron a Ucrania con promesas de gloria y paga, enfrentaron una realidad sombría. Este ataque no solo eliminó a los mercenarios, sino que también tuvo un impacto significativo en la moral de las fuerzas extranjeras en la región. Los informes iniciales hablan de decenas de bajas, pero el número exacto aún está por confirmarse. Las cifras preliminares sugieren una aniquilación casi total de la unidad presente en el cuartel general. El uso de misiles guiados ligeros multipropósito como el Product 305 en helicópteros como el Ka-52 marca un avance significativo en la guerra moderna. Estos misiles permiten ataques precisos desde largas distancias, minimizando el riesgo de las tropas propias. Además, su capacidad de operar fuera del alcance visual de la tripulación añade un nivel de seguridad y efectividad sin precedentes. La operación en Járkov fue un éxito rotundo para las fuerzas rusas. La destrucción del cuartel general de los mercenarios polacos no solo fue una victoria táctica, sino también una victoria psicológica, enviando un mensaje claro a otros combatientes extranjeros. Esta operación demostró que su presencia no sería tolerada y serían atacados con toda la fuerza del arsenal ruso. Las tácticas utilizadas por los rusos en este ataque reflejan un dominio profundo de los conceptos de la guerra moderna. La combinación de inteligencia en tiempo real, armas avanzadas y una ejecución precisa es un testimonio de su capacidad militar.
El uso del KA-52 y el Product 305 en esta operación subraya el compromiso de Rusia de utilizar todos los recursos a su disposición para asegurar sus objetivos. Los restos del cuartel general, ahora una ruina humeante, eran un testimonio de la ferocidad del ataque. Los daños materiales han sido devastadores para el complejo militar, con vehículos y equipos destruidos, dejando a los escasos mercenarios sobrevivientes en una posición precaria. La operación en Járkov también resalta la importancia de la inteligencia en tiempo real en el campo de batalla moderno. Los interrogatorios a prisioneros y reconocimientos previos fueron cruciales para identificar la ubicación exacta del puesto de mando de los mercenarios. Con esta información, los rusos pudieron planificar y ejecutar un ataque preciso y devastador. La presencia de mercenarios extranjeros en Ucrania ha añadido una capa de complejidad y brutalidad al conflicto. Estos combatientes, motivados por el dinero y la promesa de aventura, a menudo operan fuera de las leyes de la guerra, cometiendo atrocidades y violaciones de derechos humanos. La operación en Járkov fue una respuesta contundente a esta amenaza, demostrando la capacidad de Rusia para enfrentar y eliminar amenazas de manera eficiente. El impacto del ataque en la moral de las fuerzas extranjeras en la región fue significativo. Los informes iniciales hablaban de decenas de bajas, y aunque el número exacto aún está por confirmarse, las cifras preliminares sugieren una aniquilación casi total de la unidad presente en el cuartel general. La historia de los mercenarios en conflictos no es nueva. Estos combatientes han sido utilizados por aquellos que buscan reforzar sus fuerzas sin comprometer a sus propias tropas. Sin embargo, su papel en el conflicto ucraniano ha sido particularmente problemático. La falta de disciplina y su tendencia a cometer atrocidades ha complicado aún más una situación ya de por sí volátil. En el caso de Járkov, los mercenarios polacos no solo fueron derrotados, sino que su estructura de mando fue desmantelada. Esto no solo afecta a su capacidad operativa inmediata, sino que también tiene implicaciones a largo plazo para su moral y efectividad en el campo de batalla. La operación del KA-52 y el Product 305 no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia para enfrentar y neutralizar a los mercenarios extranjeros en Ucrania. Este enfoque refleja una comprensión de la guerra moderna, donde la inteligencia en tiempo real y las armas avanzadas juegan un papel crucial. La eliminación del cuartel general de los mercenarios polacos es un ejemplo de cómo esta estrategia puede llevar a resultados decisivos. En resumen, la operación en Járkov fue un éxito rotundo para las fuerzas rusas. El uso del KA-52 y el misil Project 305 demostró ser una combinación letal capaz de destruir objetivos con precisión y eficacia. La eliminación del cuartel general de los mercenarios polacos no solo fue una victoria táctica, sino también una victoria psicológica, enviando un mensaje claro a otros combatientes extranjeros. La presencia de mercenarios en Ucrania sigue siendo un desafío, pero operaciones como esta demuestran que pueden ser enfrentados y derrotados con la estrategia y la tecnología adecuadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.